Hola, reciban un saludo de parte del capellán Haroldo Urízar, capellán de la Universidad Mariano Gálvez. Un abrazo especial para toda la comunidad de la Universidad Mariano Gálvez, para todos nuestros estudiantes, nuestros catedráticos, para nuestras autoridades que el día de hoy nos reunimos para escuchar esta conferencia. Y vos, ¿cuál es tu excusa? Esa realmente es el tema de esta conferencia. Y hoy, por supuesto que no estoy solo y no saben lo emocionado que soy de todos los invitados que hemos tenido. Creo que el siguiente personaje que les voy a presentar es uno de los que más me emociona tener conmigo porque su historia es fabulosa, porque su historia es increíble. Y bueno, pues simplemente estamos hablando hoy de un amigo, un hermano, Raúl Antonio Pérez. Y quiero leer un poquito antes para hablar con él. Quiero que ustedes entiendan bien su historia, pero pues por supuesto es un velocista en 100, 200 y 400 metros planos. Y voy a leer un poquito de su currículum acá. Dice participación en Juegos Nacionales para personas sobre silla de ruedas 2003, Juegos Nacionales para personas con discapacidad año 2004. Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007. En el mes de marzo de 2008 participó en los Juegos Nacionales de Discapacidad en Santiago de Cuba. En noviembre de 2008 participó en los Juegos Paranacionales para personas de discapacidad organizados por CONADI y COPAG. Diciembre de 2008-2009, primer lugar, carrera clásica sin banderas de 10 kilómetros. Participación en Campeonato Paralímpico en Estados Unidos. Miramar, Florida. Participación en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Recibió un reconocimiento especial de la Municipalidad de Misco, otorgado
Y le otorgaron las llaves de la ciudad de Misco por el alcalde en funciones Amílcar Rivera. Campeonato Abierto Paralímpico Mexicano desarrollado en el mes de abril. Campeonato Paralímpico en Estados Unidos por tercera ocasión. Participación en Campeonato Centroamericano de Atletismo Máster. Primeros Juegos para Centroamericanos de San José, Costa Rica. Miren, tiene un reconocimiento por cronistas deportivos de Guatemala. Reconocimiento de atleta destacado y también tengo la bendición de contarles que este año recibió el galardón de ser el guatemalteco ilustre, que fue una votación que se hizo públicamente y Raulito recibió este galardón. Así que para nosotros es un honor tenerte en la Universidad Mariano Gálvez, pero para mí es un honor conocerte desde años atrás, de llamarte amigo, de llamarte compañero de milicia y de conocernos tanto a nivel personal como familiar, ¿verdad? Y bienvenido, bienvenido Raulito, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Lolo, mi querido Lolo, perdón por la confianza, pero no puedo evitarlo. Estaba va de pensar y va de traer a mi mente, decía, le tengo que decir pastor, le tengo que decir capellán, debo decirle buenas noches, estimado Haroldo, pero no pude, vos, de verdad no pude, no me pude resistir. Así que muchas gracias por este espacio y un saludo a toda la comunidad, a todos los estudiantes y egresados, claustro de maestros, etcétera, de la Universidad Mariano Gálvez. De verdad es un verdadero placer, es un privilegio que me des esta oportunidad de poder compartir y más allá de una conferencia que podamos tener este diálogo en donde creo que todos podremos enriquecernos, en todos podremos tener una perspectiva diferente de muchos aspectos que son de cotidianidad en nuestra vida, ¿verdad? Pero lo más importante es aprovechar este espacio, estas plataformas, en medio del tema del distanciamiento, que no haya nada que nos detenga y que no haya una excusa que no nos permita avanzar y lograr nuestros propios objetivos. Excelente, Raúl. Precisamente ese es el tema para los que se están agregando en este momento. Mi nombre es Haroldo Urizar, soy el capellán de la Universidad Mariano Gálvez y estoy platicando con mi amigo Raúl Pérez, un atleta paralímpico impresionante. Y el tema de este webinar que estamos ofreciendo el día de hoy es, ¿y vos, cuál es tu excusa? Sabemos que hoy en día, pues como lo mencionamos hace un momento, Raúl, la situación está complicada, está difícil y no es una situación que nos estemos inventando, es una situación real y como es a nivel mundial, peor todavía. Nos trae mucha desesperanza, nos trae tanto problema, dificultad, obstáculos que nos pueden truncar muchas cosas que tenemos en nuestro camino por delante. Pero para nuestra audiencia, quisiera que nos contaras un poquito de tu historia y por qué te tengo hoy aquí. Contanos un poquito, Raúl. Bueno, yo espero que me tengas en este espacio precisamente porque hace mucho tiempo atrás dejé las excusas. Eso no quiere decir que eventualmente no tengo algunas circunstancias adversas en las que podría con toda razón poder empezar a traer ciertos argumentos propios para no hacer lo que debo hacer. Porque si algo es bien importante, considero yo, es que cuando hay excusas, también hay una demanda. Y esa demanda implica entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Y es las únicas dos alternativas que te tienen. Justo como se ve en mi fondo de pantalla, una pista de atletismo, creo que cuando uno tiene un objetivo de llegar al otro extremo de esta pista, uno tiene que tener claro que solo hay una fórmula y es hacer lo correcto. Pero en el ínterin de ello, pues va a venir la opción, la alternativa de hacer lo incorrecto y son todas aquellas excusas que podamos nosotros anteponer para evitar llegar al objetivo primordial. Bueno, Raúl Pérez es un guatemalteco ordinario, un guatemalteco común, porque no voy a decir que soy del otro planeta ni que soy de una especie superior, de ninguna manera. Pero sí algo sí es bien cierto, y lo digo con mucha sencillez y con mucha humildad, es que sí soy un guatemalteco extraordinario. Y aunque quizás suena como un poco agrandado, como de exceso de ego, no es eso, sino simplemente lo que sucede, Lolo, es que tengo bien claro
el ser extraordinario no quieren hacer. Y a todos nos toca hacer algo extraordinario, hacer algo extra de lo que llamamos cotidianidad, de lo que llamamos normalidad. Y justamente el tema de la pandemia nos ha obligado a convertirnos en personajes extraordinarios. Hemos tenido que hacer cosas que antes nunca nos hubieran pasado por la mente. Hemos tenido que renunciar a muchas cosas que nos han frenado, que nos han limitado, pero sigue habiendo un factor determinante: nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento es el que detona y el que denota qué clase de vida queremos tener y queremos reflejar ante los demás. Sufro un accidente en el año 2003. Lamentablemente sufro un accidente terrible laboral trabajando para una empresa de electrificación en Guatemala que pertenecía al consorcio de ese entonces de Empresa Eléctrica de Guatemala. Irónicamente, yo no estudié electricidad porque en América Latina no había perito en electricidad. Yo se supone que soy perito contador, pero terminé en la empresa eléctrica, montado en los postes, subido en las canastas de camiones, tocando cables de electricidad. Y el 1 de abril, después de muchos años de experiencia y tener las herramientas, el equipamiento y todo lo necesario, cometo el único error que considero cometí en toda mi carrera como liniero o técnico operador de alta tensión. Y lamentablemente tuvo una sola consecuencia. Y yo creo que por ahí vamos a ir aterrizando también algunas ideas. Tener claro que presentar excusas ante muchas circunstancias implica que tenemos que asumir responsabilidad también de nuestros actos y que muchas cosas de las que nos ocurren son resultado de muchas de esas decisiones equívocas que hemos tenido en nuestra vida. Yo soy el resultado de esa decisión. Ya yo tenía frente a mí 13.500 voltios y cualquier error, por mínimo que fuera, pues era obvio que tenía que concluir en una situación compleja, adversa. Y no fue, yo no soy la excepción. Lamentablemente me equivoco en el procedimiento de seguridad, Lolo, y me quito el guante porque debo admitir, asumo la responsabilidad de ello y estoy consciente que todo lo que se desencadenó a partir de ese momento es el resultado de esa decisión. No es que viva con culpa, pero sí estoy muy enfático en recalcar que debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, porque somos una sociedad de endoso. Yo le llamo sociedad de endoso. Qué fácil es empezar a endosar responsabilidades a otros, que si no es el gobierno, que si no es el Ministerio de Salud, que si no es mi papá, que si no es mi mamá, que si no es la universidad, que el catedrático, que la calle, que el alcalde, que eso. Y con dificultad tenemos el carácter de decir, yo me equivoqué y voy a enfrentar las consecuencias de ello. Y precisamente eso fue lo que sucedió. Sufro la descarga eléctrica, la electricidad ingresó por mi mano izquierda, mano que sí tenía, y lamentablemente atravesó todo mi organismo y sale por la mano derecha. Por si no lo logran captar todavía, pues soy una persona sin los dos brazos, sin los miembros superiores, y eso no ha sido sencillo. Y sobremanera, cuando uno ya tiene algo y lo pierde de manera abrupta, el golpe viene siendo un poco más complejo. Así que la vida me cambió desde todos los puntos de vista, desde lo físico, como desde el actuar, el comportamiento y muchas cosas que tuve que modificar en mi vida. Es decir, en conclusión, la pandemia para mí no es ahorita el COVID. Yo tuve mi propia pandemia en el año 2003, donde tuve que adaptarme, innovar, variar mi normalidad, porque para mí era normal amarrarme un zapato, ahora para mí eso ya no es normal. Hoy tengo que pedir favor a alguien y no temo hacerlo. De hecho, increíblemente, Lolo, la condición de discapacidad me ha enseñado a ser más humilde, a aprender a valorar más la ayuda de otros hacia mí y entender que no somos autosuficientes, aunque así nos creamos. Y yo fui el primero que tuve que pasar por esa lección. Paralelamente a eso, pues se fue dando otra serie de situaciones, justo estando en la etapa de la rehabilitación, en ese proceso de rehabilitación por la amputación de mis brazos, se empieza a manifestar en mi organismo una situación muy, muy compleja. Empecé a tener algunas alteraciones hormonales, de tal manera que empezó a crecer un tumor, y el tumor se alojó a un costado del testículo izquierdo.
No temo mencionarlo. El tumor creció de tal manera, Lolo, que ya era imposible caminar, sentarme, acostarme, tener una actividad cotidiana. Eso era totalmente imposible. Visito al médico y pues los médicos concluyen que había que retirar el tumor. Y al retirar el tumor, lamentablemente, hubo que amputar el testículo izquierdo. Y recuerdo que vino a mi mente una interrogante. Yo decía, Dios, ¿yo me voy a ir por abonos o de qué se trata esto? Primero los brazos, ahora un testículo. ¿Qué viene por delante? Y no concluí ahí el tema. Como consecuencia de esta situación, se lleva el tumor a patología, se hacen exámenes, análisis, y lamentablemente pues el diagnóstico resulta que el tumor había iniciado un proceso de cáncer, y era un cáncer que ya estaba en una fase bastante avanzada. De tal forma que cuando me hicieron algunos exámenes tenía ya metástasis. Yo no sé mucho de términos clínicos ni médicos, pero sí entendí muy bien eso. Y la metástasis era que ya se había expandido el cáncer, ya estaba creciendo o estaba queriendo tomar ruta hacia mis pulmones, creo, mi riñón y el páncreas, si no estoy mal. Entonces, la situación era totalmente adversa 3 meses después de la amputación. Y los médicos me dicen, Raúl, no hay nada más que hacer sino solo esperar el último día. Y eso no es fácil de entender ni de recibir una noticia de esa magnitud, Lolo, porque estaba en un proceso de adaptación, en un proceso de entender que ahora era una persona con discapacidad, que era una persona amputada, que iba a tener limitaciones, pero bueno, estaba en esa etapa de adaptarme y aceptar esa situación. Y ahora me viene esta situación en la que los médicos me dicen, tenemos por mucho 3 meses de vida. Entonces te viene un panorama totalmente diferente, porque frente a uno queda la interrogante, ¿y qué puedo hacer en apenas 3 meses? Yo me preguntaba eso, Lolo. Yo decía, ¿pago las deudas que debo o las dejo así? ¿Me endeudo más? ¿Consigo novia o me hago de un montón de novias y qué importa serle fiel a todas? O sea, tantas preguntas que venían a mi mente, y paralelamente a eso también, no te voy a mentir, venían otras interrogantes un poco más complejas. ¿Por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué si se supone que yo era un hombre cristiano, temeroso de Dios, que me sé uno que otro versículo bíblico, estudié en una institución cristiana, asistí a N cantidad de campamentos, era un buen partido cristianamente hablando, y me pasa esta situación habiendo tanto maleante en la calle? ¿Por qué a ellos no les suceden esas cosas? Como esas venían a mi mente. Sí, muchas gracias. Perdona que te interrumpa, pero precisamente esa parte quiero darle énfasis, Raulito, porque muchos de los que están escuchando este webinar están pasando hoy por cosas terribles, cosas, como te repito, que son reales, dolor real, claro, sufrimiento real, problemas reales y cosas que tal vez nosotros no podemos comprender cuál es la situación de muchos. Incluso algunos han pasado por la muerte de un familiar cercano, de un amigo. Hemos tenido muchos catedráticos en la universidad que han fallecido, esposos o cónyuges de catedráticos, papás de estudiantes, hermanos. Mira, esto ha sido tremendo. Entonces, en la mente de muchos de nosotros siempre pasa esto, pero quiero regresar un poquito, antes de seguir con esa parte que es muy importante, quiero dar un poquito de contexto. Allá por el año 92, yo ingreso al Colegio América Latina en Guatemala, y una de las cosas que uno como patojo hace es buscar las actividades extracurriculares. Y dentro de las extracurriculares, pues están los deportes, está el club de lectura, también estaban la banda del colegio. En ese tiempo, pues eran muy fuertes esas partes de las bandas escolares. Y yo me metí a básquetbol y me metí también a la banda escolar. Y en ese año tuve como comandante general de la banda a mi querido y estimado Raulito Pérez. Y era impresionante. Primero, tenía pelo todavía.
Era algo que yo todavía lo recuerdo muy bien. Y la segunda cosa era que era verlo era impresionante porque tu autoridad en ese momento era, o sea, impactaba, o sea, que vos levantaras la voz, alzaras una orden, dieras algo, era impresionante. Entonces verlo, y yo lo conocí todavía enterito. O sea, yo sí lo logré ver todavía con sus brazos sin ningún problema. Y pues era la sensación del colegio, Raúl, tener un cargo tan privilegiado como ser el comandante de la banda, muchas patojas atrás de él, codiciado, era consentido por los maestros y le llovían Eso sí no, oportunidades. eso sí no. Le llovían, seguramente le llovían muchas, muchas oportunidades. Es decir, Raúl tenía la vida hecha. Raúl ya estaba encaminado a tener el éxito. Y luego comienza esta parte de la cual acabas de hablar. Si alguien ya iba en un proceso de éxito, en un caminar en donde ya ibas kilómetros adelante de muchos de nosotros, de repente pasa un accidente y no fue un accidente pequeño, como cuando una vez a mí mi mamá me dijo: mira, arréglame el teléfono, y yo pelé los cables y cabal cuando le meto la mordida para arrancar el plástico, entra una El llamada y me forro. pegó un agarrón y yo sentí que me moría. Imagínate cuánto pudo haber sido ese voltaje en comparación a algo que te sucede a vos. Pero la pregunta, Raúl, entonces viene a caer en este preciso momento para toda nuestra audiencia, gente que ya está lista y encaminada al éxito, gente que va para el frente, que no los detiene nada, pero de repente sucede algo que viene a truncar esos planes y uno comienza a frustrarse, comienza a ver para todos lados lo que vos dijiste, la sociedad del endoso, ¿verdad? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién fue? Y normalmente muchos de nosotros, estoy seguro que algunos de los que me están escuchando, la primera persona a la que le echan la culpa es a Dios. Y entonces comienza un conflicto tremendo. Y yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso, de qué pasó en tu mente y qué pasó en tu corazón, especialmente con Dios en ese momento. Bueno, desde mi propia perspectiva, quizá es muy simple de responder esa pregunta. Y yo lo encasillo en una sola palabra: proceso. Creo que definitivamente yo estaba dentro de un proceso en búsqueda y en la materialización de un propósito. Son dos cosas muy importantes que no quiero que se desprendan de ello. Un proceso en la materialización o en búsqueda de un propósito. Uno de los grandes desafíos que tenemos como seres humanos es poder encontrar en esa etapa de la juventud, en un colegio nuevo o en una institución donde hay diferentes actividades, es muy tentador querer hacer de todo porque siempre como seres humanos estamos ávidos de poder tener protagonismo, de poder lucir, de poder brillar. Eso es una necesidad inherente en el ser humano, el brillar, el poder resaltar por encima de muchos, ¿ya? Y no tanto por vanagloria, no tanto por superioridad, sino porque, repito, es una cualidad que ya está intrínseca en el ser humano. El problema es que muchas veces tomamos rutas equívocas, ¿ya? Muchas veces no queremos aceptar que también hay procesos para llegar a propósitos. Y yo muy particularmente entiendo que estaba dentro de un proceso o estaba iniciando un proceso que me iba a conducir a un propósito y parte de ese propósito es justamente lo que estamos haciendo el día de hoy, poder desnudarme frente a la gente porque es muy difícil. Somos una sociedad que no somos muy dados a hablar de nosotros y mucho menos
tener un sentido de transparencia y particularmente cuando cometemos errores. No nos gusta que nadie nos señale nuestras fallas, nuestras dolencias, ¿sí? Sin embargo, yo sí entiendo que ese rol de Dios en mi vida, estoy hablando de Raúl, ¿sí? Probablemente no es el caso de muchos de los que nos están escuchando, pero sí hay un elemento importante que tenemos que tener claro, que somos creación de Dios. Independiente cuál sea nuestro concepto, cuál sea nuestra percepción de la realidad o del rol que Dios pueda jugar en nuestra vida, no podemos obviar una realidad que es que somos una creación de Dios. Y desde ese punto de vista, partiendo de ello, tenemos que tener claro que hay una razón de ser, hay un propósito que tenemos que encontrar cada uno de nosotros en las diferentes facetas y áreas o roles que nos toque que jugar en la vida. Yo había tomado ciertas decisiones en cuanto a mi relación con Dios. Desde muy chico fui un muchacho, fui instruido bajo el temor de Dios, pero como suele pasarnos a muchos, ¿verdad, Lolo? Creemos que hay otras alternativas y que Dios no necesariamente es lo bueno que se nos ha dicho, ¿verdad? Y entonces queremos como experimentar, probar o conocer algunas otras rutas que a lo mejor nos lleven con más prontitud o con menos esfuerzo al destino final. Y eso fue justamente lo que estaba pasando conmigo. Justo vos mencionabas ahorita el año 92. Ese es el año en el que yo graduaba de la América Latina. Y en este año, en el año de graduación, justamente había una particularidad en el colegio, que había un campamento que se llama campamento de graduandos, en donde uno hacía ciertos votos, hacía ciertos compromisos, no con la institución, no con los compañeros, sino uno tenía la facilidad o la oportunidad de poder hacer un compromiso real con Dios. Y yo no fui la excepción. Yo recuerdo que yo hice un compromiso con Dios que, bueno, en otra ocasión será importante resaltar sobre ello, pero lo que quiero dejar claro es que había ya un vínculo estrecho entre Dios y yo. Pero por diferentes circunstancias fui rompiendo, fui cortando o fui interrumpiendo ese vínculo con Dios. Entonces, cuando yo me topo en el 2003, casi 11 años después de aquel, 20 años casi después de aquel compromiso que yo había asumido con Dios, entiendo que Dios dice, bueno, te di ya suficiente tiempo para entender que había un propósito de en parte mía para tu vida. Y hoy, a través de una situación adversa, porque tengo que tener claro, oye, Lolo, que no es que Dios me castigó. Dios no fue el que me mandó a quemarme. Dios no le dijo a la electricidad, atacarlo y amputarle las manos. Por eso inicié haciendo hincapié que yo soy el resultado de una mala decisión. ¿Ok? Entonces, yo sufrí una descarga eléctrica, no porque Dios me mandó a electrocutarme. Yo asumo la responsabilidad que me equivoqué sabiendo el alto riesgo que mi trabajo representaba. Pero paralelamente a eso, hay un texto de la Biblia que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero la parte final de este texto bíblico dice esto conforme a los que a su propósito hemos sido llamados. Cuando entendemos a profundidad este pasaje bíblico, entonces podemos tener claro que hay un propósito y hay un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros, pero debe haber un proceso para que Dios pueda hacer cumplir ese propósito. Y cuando hablo de ese propósito, no es que necesariamente nos convirtamos en pastores, misioneros, evangelistas o estemos metidos en una iglesia 100%. No, me refiero en todas las áreas de nuestra vida, en todos los roles que nos toca vivir, particularmente dándole la prioridad a Dios que a Él le corresponde y evitando darle otro lugar a otras cosas que ocupen el lugar que realmente a Dios le pertenece en nuestras vidas. Ese es realmente el meollo del asunto, que Dios demanda prioridad de Él a nuestra vida. Es decir, que aprendamos a darle el lugar que a Dios le corresponde. Eso no quiere decir que si Dios está en primer lugar en nuestra vida, no van a haber problemas. No significa eso. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que cuando aprendemos a darle ese lugar que a Dios le corresponde, aún en medio de las dificultades,
esas mismas circunstancias adversas se pueden convertir en una gran bendición porque amamos a Dios. Y amar a Dios no es solo orar, leer la Biblia, o ir a una iglesia, o pertenecer a un grupo religioso como tal, sino es entregar nuestra vida, rendirnos a Él y darle el lugar que a Él le corresponde. Qué interesante, Raúl, escucharlo de tu propia boca, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es utilizar ejemplos, ¿verdad? Utilizamos anécdotas de terceros para tratar de hacer entender a las personas a quienes nos dirigimos, pero en tu caso fue algo muy personal y no fue algo tan, tan sencillo. Entendiendo que también esto pudo haber ayudado a que tu autoestima se viniera por los suelos. Acabamos de escuchar a Raúl. Para los que están sintonizando en este momento, estamos aquí de parte de Capellanía de la Universidad Mariano Gálvez, platicando con un atleta, un campeón paralímpico, seleccionado con un galardón excelente como guatemalteco ilustre, Raúl Pérez, que nos acompaña el día de hoy. Y hablando con Raúl, mencionaba dos cosas muy fuertes que le pasaron en su cuerpo, cosas que, pues, por supuesto, tal vez ninguno de nosotros hubiese aguantado, pero por alguna razón el Señor lo dejó vivo. Él no tiene sus brazos y estamos platicando con él acerca de su historia. Pero interesante, Raúl, porque hoy, a lo largo del tiempo que hemos podido tener con Capellanía y hemos podido acercarnos con muchos de nuestros estudiantes que nos están escuchando el día de hoy, algunos tienen mucho problema con topes mentales que han venido por cuestiones de problemas económicos, por problemas de autoestima, por problema cuestiones emocionales, ¿verdad? En esta época, la flor de la juventud, los patojos andan viendo y de repente no les sale nada, ¿verdad? Y hay muchos de ellos que tienen su corazón muy lastimado y eso les hace retroceder, les hace pausar y hace que ellos pierdan la ilusión o la emoción de poder superarse y seguir adelante. Y entonces muchos de ellos, la primera pregunta o la primera frase que con la que nos salen cuando entramos en un proceso de consejería es: mire, usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Usted no sabe, entonces no me hable porque usted ni siquiera puede sentir lo que yo estoy pasando. Pues hoy tenemos un invitado muy especial que pasó por cosas que ninguno de nosotros hemos pasado, cosas muy difíciles. Sin embargo, quisiera que habláramos un poquito acerca de tu autoestima, cómo afectó esta parte en tu vida y cómo hiciste, qué utilizaste, cuáles son las herramientas. Los patojos hoy en día quieren saber cuáles son los 7 hábitos del empresario exitoso, cómo ser influencer en 10 puntos, cómo hacer tal cosa, ¿verdad? Todos queremos, digamos, consejos prácticos. A tu autoestima, a tu corazón. Por cierto, tenés que contar el asunto del corazón, lo que pasó cuando la electricidad te pasó, si lo pudieras contar también. Pero después de eso, a tu corazón, como en cuestiones de autoestima. ¿Cómo los patojos hoy pueden realmente tener una autoestima? ¿Cómo se pueden ver de una mejor manera? ¿Cómo podemos hacer que la gente entienda que hay algo bueno en cada uno de nosotros? Lolo, la Biblia dice que somos hechura suya, hablando del ser humano como hechura de Dios. Dice el texto bíblico en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y ahí hay una particularidad bien interesante. Dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay una versión muy popular, un poco con un lenguaje más fresco, que dice: creados para cosas buenas. Y dice posterior, dice el texto, termina diciendo: las cuales, esas cuales son, que ya Dios preparó los caminos de bien para cada uno de nosotros. O sea, las cosas buenas que nosotros vamos a vivir ya están predeterminadas. Pero nosotros, por querer tomar ciertos atajos, entonces dejamos de disfrutar de esas cosas que ya están preestablecidas,
pero hay una particularidad bien importante. Dice, porque somos hechura suya. Y cuando entendemos que somos hechura de Dios, tenemos que entender que entonces debemos funcionar de acuerdo a las directrices de Dios. Porque yo no puedo pretender, soy, por ejemplo, yo decir, soy guatemalteco, pero quiero vivir bajo las leyes de Rusia. Y quiero hablar en ruso, pero soy guatemalteco. Entonces, eso no funciona así. Tenemos que tener claro que si somos hechura de Dios, entonces tenemos que funcionar y vivir de acuerdo a las normas que Dios establece, porque yo sé que soy hechura de Él. Y si Él es mi creador, dice el texto bíblico también en un pasaje, dice que los caminos de Dios son superiores a los míos. Yo tengo planes de bien para mi vida, Lolo. Yo no tenía esto contemplado como un parte de mi propósito. Yo recuerdo que en la América Latina, en algún momento, tuvimos que hacer un pequeño como resumen o una perspectiva del plan de proyecto de vida, ¿verdad? Y entonces uno puso tantas cosas ahí, algunos pusieron que iban a ser empresarios y qué sé yo, tantas cosas. Pero yo en todo eso nunca puse que parte de mi proyecto de vida era convertirme en una persona con discapacidad, o convertirme en una persona con una limitación física, o convertirme en una persona que iba a tener un cliché ante una sociedad tan exclusiva, tan discriminadora que tenemos. No, eso no era parte de mi vida. Mis planes personales eran de bien, tener éxito, independiente cuál sea el concepto de éxito que tengamos, ¿verdad? Pero mi plan personal era que me fuera bien en la vida. No era esto, jóvenes y personal de la universidad que me escuchan. O sea, tu plan original no es que te dé COVID. Tu plan original no es que llegues a tener un cáncer. Tu plan original no es que termines quizás amarrado a un vicio que te está privando, que no te permite crecer, que no te permite avanzar, cualquiera que sea este. Tu plan original, estoy seguro que no es tener un matrimonio que quizá hoy está al borde del fracaso. Tu plan original no es que te vaya de fracaso en fracaso. Pero dice la Biblia que los planes de Dios y los caminos de Dios son superiores a los nuestros. ¿Por qué menciono esto? Porque esto nos lleva a una sola cosa. Tengo que aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios me demanda. Y Dios no me demanda. Tenés que estar metido en una iglesia las 24 horas. Porque al final tenemos malo el concepto de iglesia. La iglesia no es la estructura física del edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que Él vendrá porque Cristo viene. Eso es una realidad. No es un invento teológico, ni es un ideal de la teología, es una realidad. La segunda venida de Cristo está presente y es una realidad, y debemos estar listos para ello, y por eso debemos vivir de acuerdo a como Él nos demanda. Entonces, mi autoestima empieza por dos cosas fundamentales. Número uno, tener claro que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Número dos, aprender a valorarnos tal como somos. Yo fui una persona muy independiente. Yo fui una persona que tuve que aprender a defenderme en todos los aspectos de la vida por mí mismo. En mi hogar, no crean que soy nacido en un hogar y estrictamente estructurado y bien definido, donde hubo mucho amor, donde hubo todo fue color de rosa. No, yo viví en un hogar, soy hijo único, y lamentablemente el matrimonio de mis papás entre los 10 y 11 años se disolvió. Mi papá se fue porque era el alcohol pudo más que su voluntad de querer estar con nosotros, y eso conllevó una serie de situaciones muy adversas. O sea, el tema de enfrentar un cáncer terminal, un accidente fatal, no era el inicio de un proceso. Eso venía de tiempo atrás. Yo nací en una condición de discapacidad, Lolo, eso muy pocas veces lo he compartido, pero yo nací con una dificultad en mi cadera. Es decir, yo ya tenía predeterminado físicamente que iba a sufrir de algún tipo de discapacidad, porque mi cadera, yo lo menciono de esta manera, yo siempre digo que yo nací con el chasis torcido, porque tenía una pierna más larga que otra. Según los médicos, cuando yo nací, yo no debería poder caminar. Y cuando tuve que usar unos aparatos de muy chico, de muy niño,
Mi mamá muy diligente, muy disciplinada, y eso es algo bien importante que yo lo adopto después en mi vida. Esa disciplina de mi mamá me ayudó a que la cadera se me enderezara un poco, pero aún así los médicos le dijeron a mi mamá, Lolo, le dijeron, señora, su hijo podrá caminar, eventualmente podrá patear por ahí una su pelota, pero lo que su hijo jamás en la vida va a poder hacer es correr. Oiga, mire, ¿por qué menciono esto? Porque esto tiene mucho que ver con lo que me preguntaba Lolo de la autoestima. Los médicos, desde que yo nací, le dijeron a mi mamá, hubo alguien que tuvo la grandiosa idea de emitir un decreto, emitir un juicio, emitir un criterio para mí. Pero con el transcurrir de los años, como que no lo creí. Y hoy en día, menos lo creo. Porque si ustedes pudieron escuchar el inicio, y para quienes no han escuchado, lo que ven en mi pantalla es lo que representa de alguna manera mi hoy en día. Soy miembro de la Selección Nacional para Movimiento Paralímpico y no ha sido sencillo. Cuando los médicos dijeron, nunca señora, su hijo jamás podrá correr. Hoy soy campeón centroamericano y yo he podido ostentar el récord centroamericano por más de 8 años y veo difícil que alguien lo bote, pero más allá de los récords, el tema es que la autoestima está vinculada a nuestro valor propio. Está vinculado a que no somos nacidos por nosotros mismos. Dice la Biblia, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y a veces hemos malinterpretado ciertas palabras. La alabanza no significa aplaudir y cantar coitos como nos catalogan en la calle a los cristianos. No, el alabar es hacer las cosas con excelencia para Dios, entendiendo que aun cuando hay limitaciones, aun cuando tenemos dificultades, podemos ser entes de alabanza para Dios. Es decir, entes que reflejen un propósito de vida. Eso es lo que realmente determina una autoestima estable. No es empezar a hacer frases, y perdón para los psicólogos, pero no es empezar a repetir frases positivas. Sí, sí, yo puedo, y yo soy bueno, y yo lo voy a lograr. No, perdónenme, es en primera instancia reconocer el señorío de Dios en nuestra vida. Porque la Biblia lo dice, somos hechura de Dios, creados para cosas buenas. Cuando entiendo eso, mi autoestima no puede botarse. Increíble, vos, increíble. Y hoy hay mucho de nuestra audiencia, de nuestros estudiantes que están pensando en tirar la toalla porque no entienden un tema. Hay muchos de nuestros estudiantes que están pensando en tirar la carrera porque dejaron una retrasada, porque incluso no pueden pagar la universidad. Y estamos oyendo a Raúl Pérez hoy en nuestra conferencia. Y vos, ¿cuál es tu excusa? Porque hoy somos de muchas excusas. Es decir, oímos que el catedrático es duro. Es que el catedrático, es que con esto de la pandemia, con lo virtual, está difícil, está complicado. Es que las vacunas, es que el gobierno, es que la novia, bueno, o la tóxica, o la ex, o ponerle lo que ustedes quieran, y le estamos poniendo a cada red un jefe, es que mi líder, es que mi pastor, y ponemos un montón de cosas. Sin embargo, a través de escuchar el testimonio de Raúl, podemos entender muy importante el valor que cada uno de nosotros tenemos, pero no es un valor porque nosotros lo tengamos, sino porque es un valor que Dios ha decidido poner en nosotros. Una parte muy importante, mi estimado, es que también nuestra comunidad tiene que entender que no nada más por ponerte a orar, como mencionaste vos hace un ratito, con cantar 10 coritos y ya sos el campeón paralímpico centroamericano. No por ponerte a orar, no por saberte 2 o 3 versículos, que por cierto, cantar, orar y leer versículos es muy importante en nuestra vida. Pero lo que quiero mencionar, Raúl, es ¿qué tuviste que hacer para ser campeón? Porque no fue nada más por mencionarte algo por lástima. Es decir, que la gente dijo, ay, pobre Raulito, mira cómo le fue. Ay, Dios, ¿saben qué? Ayudémoslo, regalémosle una su medalla, ¿verdad? O sea, yo quisiera que la gente escuche
¿Cuál fue la parte, después de oír el testimonio, que el proceso que donde Dios te ha traído, pero después un colapso terrible que te sucedió y de repente la autoestima es golpeada profundamente, pero para lograr llegar hasta donde ahorita estás, ¿qué pasó? ¿Fue el milagro? Dios lo obró. Pero no se lo dejamos todo a Dios. Hay patojos aquí que creen que orando o rezando van a sacar los 20 puntos de un parcial o van a ganar la clase. No sé. ¿Qué le podemos decir a nuestra comunidad, Raulito, que les toca hacer? Gracias, Lolo. Creo que también había algo que quería agregar con el tema de la autoestima. Es que hay que entender que la autoestima no significa que toda la vida tengo que estar risa y risa. Y eso denota a este tiene la autoestima alta. No, tener una autoestima significa tener claro quién soy y cuál es mi valor y cuál es mi posición dentro de la sociedad. Sí. Y mi condición de discapacidad me ha ayudado mucho a identificar eso. Soy una persona con discapacidad. No me avergüenza decirlo, aunque ha sido un proceso, porque estamos en una sociedad muy discriminadora, pero tengo que entender ciertos conceptos. No soy un paralítico, no soy un discapacitado, no soy un minusválido, no soy un impedido, no, soy una persona con discapacidad. Y cuando entendemos ese concepto es cuando entendemos claro quiénes somos. Tenemos que aprender a reconocer y valorar quiénes somos. Y dentro de eso, nuestra autoestima juega un papel importante. Como repito, no significa tener buena autoestima es que siempre estamos sonrientes y a todo le ponemos sonrisa. No, porque dice la Biblia que hay tiempo para todo. Tenemos que aprender también a valorar el tiempo de luto, el tiempo de lloro, el tiempo de tristeza, tiempos de desánimo también. Yo tengo mis tiempos de desánimo, Lolo, vos bien lo has dicho. Yo no me paré en la primer pista de atletismo y dije, yo voy a ser el campeón porque soy cristiano evangélico y en el nombre de Jesús voy a conquistar todas las medallas. No, no funciona así. No, perdónenme, pero eso no es así. Y yo tengo mucho que hacer, tengo que comer bien, tengo que dormir bien, tengo que entrenar y entrenar duro, tengo que ser disciplinado. Hay cosas que no me gustan hacer en el entreno, pero las tengo que hacer porque es lo que me va a conducir al éxito. Si tengo que hacer 100 repeticiones, no hago 90, porque yo digo, hago 90 mejor que las últimas 10. No, hago 100 porque son 100 las que tengo que hacer, no hay pierde. Ya, miren. Cuando yo empecé en el movimiento paralímpico, yo tenía la vana idea de que en el tema del paralimpismo bastaba con tener la ausencia de un brazo para que ya todo el mundo fuera complaciente. Y entonces los premios, los reconocimientos iban a llegar en automático. Sin embargo, no es así. Cuando llego al movimiento paralímpico, me topo con la primera situación. Por ejemplo, les voy a compartir una anécdota. Yo llego a los Ríos, a los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en el año 2007. Mi primer evento a nivel internacional y un Panamericano. Es un evento de alta competencia. Yo aquí en Guatemala había corrido los 100 metros en ese entonces en 13 segundos con 89 centésimas, que pareciera rápido, pero realmente eso es una eternidad. Pero yo consideré que iba Lolo volando. Yo dije, ya la hice. A mí me pedían de marca de clasificación para poder ingresar a Río, me pedían 14 con 49. Y yo corrí en 13 con 60, con 89. Dije, yo voy pasado. Ya la medalla está garantizada. Cuando llego a Río, Lolo me doy cuenta que todos los de mi categoría, porque en el movimiento paralímpico nos dividen según la discapacidad y la condición de discapacidad que cada quien tenga, para que la competencia sea lo más justa y ecuánime y equitativa. Sin embargo, cuando yo llego a Río, me doy cuenta que todos los corredores de mi categoría andan corriendo por 12, 12:40, 12:50, y no había ningún 13, no había nadie con 13. Desde el momento que llegué, Lolo, yo estuve 15 días en Río de Janeiro y desde el primer día ya fue frustrante. Yo empecé a decir, ¿qué hago aquí?
¿qué hago aquí si todos corren en 12? Y cuando ya estás en el evento principal, obviamente tu objetivo es mejorar tu marca, por lo menos mejorar tu marca en el último de las instancias. Entonces, por mucho que yo que quisiera mejorar mi marca, significaba que igual iba a correr en 13 cortito, pero no 12. Y todos ahí corrían en 12. Ya con eso me bajaron de la moto. Entonces, yo decidí que tenía que hacer cambios en mi vida. Tenía que hacer muchos cambios si yo de verdad quería trascender en el movimiento paralímpico. Tuve dos opciones. O renunciar y decir, no, esto no es para mí. Y tirar la toalla, poner un montón de excusas, o simplemente decir, tengo que hacer un cambio. Y entonces hay una frase que quizás está muy trillada y se oye mucho y se usa mucho, que dice, si quieres obtener resultados diferentes, tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Y yo tuve que empezar a hacer cosas diferentes. De tal manera que tuve que encontrar nuevos en una nueva entrenadora, hacer cambios en mi entrenamiento, porque yo quería mejorar. 2007. Para el 2013, estamos hablando aproximadamente 6 años posterior, me corono en los primeros Juegos para Centroamericanos, el primer evento a nivel centroamericano dirigido estrictamente para personas con discapacidad. Y me corono con los primeros 3 oros para Guatemala a nivel centroamericano. Y hasta el día de hoy, ninguna otra persona ha mejorado ese récord. Y obtuve, y ese día marqué récord en cada uno de mis eventos. Entonces, pero eso no se dio solo porque lo soñé, solo porque se me ocurrió. Tuve que trabajar durísimo. He tenido en mi haber, ya tengo 3 Juegos Panamericanos. Río 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015. No pude estar en Lima 2019. Pero si algo se me ha hecho esquivo, Lolo, ha sido la paralimpiada. Intenté clasificar a Beijing 2008. Luché después por Londres. Luché después por Río 2016. Y di mi máximo esfuerzo por clasificar ahorita a Tokio. Y se me hizo esquivo por otros factores que no vienen al caso. Pero el punto es, cada proceso paralímpico, cada ciclo, al igual que las Olimpiadas, la Paralimpiada también implica 4 años de preparación. Y yo llevo intentando entrar a 4 Paralimpiadas. Estamos hablando de más de 16 años queriendo mejorar 1/100 de segundo. Por 1/100 de segundo estoy trabajando más de 16 años. Wow. Y hay un factor muy determinante, Lolo. Así como han pasado 16 años de lucha, también son 16 años en mi haber cronológico, en mi edad de vida. No es que tenga 16 años menos, tengo 16 años más, tengo 47 años ahorita. Y aún sigo corriendo entre un promedio entre los 12.50 y los 13 cortito. Eso no es posible para una persona sin brazos. Mi sueño mayor es poder estar en una paralimpiada. Y ahorita que va a terminar Río, y hoy para mí es importante esta conferencia hoy, Lolo, porque, ¿sabes? Hoy precisamente fue la juramentación de la delegación que va a ir a Tokio. Y para un atleta de alto rendimiento no es fácil saber que hoy están juramentando a otros que no discuto que estén ahí, pero mi espacio podía haber estado ahí. Y si no se dio, mi única alternativa es luchar por los próximos 4 y luchar por ver si puedo clasificar a Francia 2024. Pero eso me va a significar que ya voy a estar por encima de los 50 años de edad, Lolo. Pero no por eso se va a convertir en una excusa. Entonces, ¿cómo he logrado alcanzar esto? Una sola palabra: disciplina. Y hay 5 elementos que yo relaciono mucho con el tema de la disciplina. Y yo no tengo mis manos, pero puedo enumerarlos fácilmente. Número 1, es determinante, es importante la determinación que tengamos. Número 2, no importando el orden en que lo repita, la determinación, la perseverancia, la pasión. Hay que ser constantes, hay que ser apasionados, pero también hay que ser íntegros.
y somos muy poco íntegros, no nos gusta ser transparentes. Y la integridad tiene que ver con la transparencia, es decir, que lo que yo hablo, yo no puedo presentarme y pararme frente a ustedes, Universidad Mariano Gálvez, y decirles, sí, que la disciplina, sí, que hay que ser tenaces, y yo no lo soy. Ustedes me pueden ir a buscar al Mateo Flores, me pueden ir a buscar al Parque Eric Barrondo, y me van a entrenar, me van a ver entrenar en la misma intensidad como lo hacía hace 12 años. Y lo digo con mucha solvencia, porque si algo nos hace falta para alcanzar nuestros objetivos es congruencia en nuestras palabras, nuestros pensamientos, pero sobre todo en nuestras acciones. Súper interesante cómo cerraste esta parte, hablar un poco de la integridad. Cuando vivimos en una comunidad educativa en donde muchos de nuestros estudiantes han pasado sus cursos a pura trampa, a pura copia. Y vos sabés que eso, pues, es fácil porque cualquiera puede engañar, pero el resultado, la parte interna, vos sabés que hiciste trampa y que no fuiste real para llevar. Engañar a un catedrático es muy fácil, engañar a mamá, engañar al papá, engañar a una esposa, engañar, eso es tan fácil, pero la integridad que se mantiene hasta el día de hoy la conoce Dios y también la premia. Eso es algo muy importante que debemos recordar. Raulito, sé que el camino no ha sido fácil para ninguno, pero en tu caso yo digo que ha sido tal vez diferente, muy complicado. Ya hablamos de lo que significa el proceso de tu autoestima, pero también sabemos que esto está sostenido por la palabra de Dios y lo que Dios te ha dicho, y que vos preferiste creerle a Dios y no creerle a lo que todo mundo pueda decir, o incluso lo que tu mente puede decir, porque es bien impresionante los pensamientos que nuestra mente puede producir, pensamientos negativos. Pero también debemos reconocer, y quiero preguntarte con respecto a esto, desde el principio de la creación, Raúl, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y hay muchos aquí que hoy quieren caminar todos solitos, patojas que quieren ser mamás solas porque no necesitan un hombre, hombres que quieren caminar su vida solos porque no necesitan de nadie más. Y sin embargo, nosotros como creyentes, como cristianos, reconocemos que hasta Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hay una pieza fundamental en tu vida. Hay una pieza fundamental en tu vida, Raulito, y quisiera que habláramos con respecto a esto. ¿Cuál es el papel y el rol que ha jugado tu esposa en tu vida? ¿Cuál es la importancia de tu éxito, de tu caminar, que ella ha traído para tu vida? Y esto lo quiero hablar con respecto a mucha gente hoy que no aguanta un berrinche, que no puede perdonar. Hay tanta gente que está destruyendo sus matrimonios, está destruyendo sus noviazgos, primero por hacer noviazgos totalmente fuera de la voluntad de Dios, es decir, viven su vida con relaciones sexuales y recordando que las relaciones sexuales fueron hechas para el matrimonio, pero hay muchos que son matrimonios desechables, que con una cosita, Raúl, con una cosita, un detonador, ya muestran diferencias irreconciliables. Yo quisiera que habláramos un poquito acerca de esto, Raúl. Claro que sí, Lolo. Bueno, Lili, mi esposa, representa todo. Ciertamente, la prioridad en mi vida es Dios. Eso es indiscutible. Pero no puedo obviar el hecho de que Lili se ha convertido y realmente es esa ayuda idónea que Dios me otorgó. Siempre lo he manifestado de esta manera. Ha sido el regalo más extraordinario que Dios pudo haberme concedido. Y dice la Biblia, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mire qué importancia tiene una pareja ideal en nuestras vidas. Porque al encontrar esa pareja, no solo obtenemos un beneficio humano, sino la benevolencia de Jehová se manifiesta en la vida del hombre. Eso es bien importante tenerlo claro. A su vez, la Biblia dice, entrega a Jehová tus caminos y él enderezará tus veredas.
Eso fue justamente lo que hizo Raúl. Como consecuencia o a través de una situación trágica, un accidente que marcó mi vida, que me pudo haber derrumbado emocionalmente, derrumbado físicamente, derrumbado como desde el aspecto de mi masculinidad. Recordarán que yo compartí que el cáncer que tuve, que sufrí, se alojó en el área testicular y hubo que amputar un testículo izquierdo. Eso pudo haber marcado un grave problema en mi vida desde la perspectiva de mi masculinidad. Pero aquí es bien importante tener claro algo. Dios determinó cuál era mi rol, cuál era mi identidad, y eso no va a cambiar por nada, ni por tener o no tener un testículo, por ejemplo. Pero ¿por qué lo menciono? Porque eso pudo tener una connotación muy importante a la hora de poder abrir mi corazón con mi esposa. Mi esposa se ha convertido en el baluarte más importante de mi vida. Ella es realmente, ella debiese ser la merecedora de recibir cada medalla, hablando en el aspecto deportivo, porque para que yo me pare en una pista de esas, como la que ven, se necesita que alguien me coloque los zapatos. Yo no me puedo amarrar los zapatos de esta manera. Y los spikes que se necesita colocar para entrar al tartán, que son zapatos especiales. Hay una persona que cuando estoy previo a entrar a la pista, sin importar su licenciatura en mercadotecnia, sin importar su crecimiento profesional, sin importar muchas cosas que para muchas mujeres hoy en día serían prioridad, es una mujer que siempre está allí hincada, sea tierra, sea piedrín, sea lodo, grama, lo que sea, está allí amarrando los zapatos de su esposo para que después lo coronen, le den una medalla, salga en la prensa libre, le hagan entrevistas, lo inviten a programas, que le ofrezcan de todo y tenga múltiples seguidoras y seguidores y ella queda en el anonimato. Pero si no fuera por esa persona, por esa mujer, muchos de los éxitos que he alcanzado no serían posibles. Así que, ¿cuál es el rol que Lili ha jugado en mi vida? Ha sido determinante. Dice la Biblia también, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y para mí ha sido bien importante esto, Lolo, porque cuando entiendo este pasaje bíblico, dice que debo memorizar la palabra de Dios en mi vida. Y memorizarla no es solo aprenderme textos como lorito y recitarlo, sino traerlos a una trascendencia de hechura. No solo ser oidor de la palabra, sino ser hacedor de la misma. Y yo creo que eso ha sido fundamental. También ha sido determinante darle lugar a mi esposa que corresponde. Entender que si bien es cierto, ella ha sido un baluarte para mí, también es importante darle el lugar que ella merece, darle la importancia. Y entonces, por ejemplo, te comparto una anécdota. A mi esposa le fascina tomar un cafecito. Eso es algo, es un delirio para ella. Para mí no tiene sentido. Yo, estoy hablando yo como Raúl, para mí es lo mismo tomarte una Coca-Cola que tomarte un café, que tomarte un vaso de Tokio. Ya, pero para ella no. Pero yo he aprendido a valorar eso y yo sé que cuando ella tiene momentos difíciles, tiene momentos de decaimiento o simplemente quiere tener un espacio propio, vale la pena decirle, ¿te quieres ir a tomar un cafecito? Y vamos, y aunque para mí no tenga sentido estar frente a una taza de café, yo sé que eso es importante para ella. Entonces, el éxito en el matrimonio también depende de aprender a valorar los espacios y los tiempos para cada uno de los dos. Así como mi esposa me apoya mucho a mí en mi carrera deportiva, en mi carrera como expositor, como conferencista, porque cuando yo estoy dando una conferencia, quien me controla el tiempo, quien me controla el lenguaje, si dije una palabra mal dicha, si apliqué una mala frase, al final, cuando yo bajo el escenario, Lolo, me pasan un escáner y me dice, hoy te equivocaste en eso. Eran 20 minutos y te tomaste 22. Te desviaste en tal momento, me corrige mucho y eso ha sido importantísimo para mí, aunque después los aplausos son para el expositor, son para el predicador o son para el deportista, pero yo he aprendido a darle el lugar que a ella le corresponde.
y parte de eso es reconocer que la ayuda de mi esposa ha sido fundamental y tenerlo presente, ¿verdad? Qué cosa más linda, vos, interesante, y recordarles a cuántas parejas o cuántos que están aquí escuchando esto por una pérdida de trabajo, han abandonado incluso a sus esposos por una enfermedad. Cuando no nos recordamos que cada vez que hay una boda, nos dicen, ¿verdad? En lo bueno, en lo malo, en riqueza, en pobreza y todo eso, y a veces como nos cuesta, pero entendemos todavía que hay esperanza, y esa es la parte importante que queremos enviarles el mensaje a toda la comunidad educativa de la Universidad Mariano Gálvez. Para terminar, Raulito, bien importante, la palabra de Dios en Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La pregunta es, ¿qué más queremos? Hay tanta gente que hoy necesita, miren, es que los patojos necesitan que les den esperanza, que les hablen, que les den motivación, que les dé. Yo digo, después de leer la palabra de Dios y encontrarse con esta frase como esta, decís, ¿qué más queremos? Quisiera ir terminando, Raulito, dejarte un último mensaje claro para toda nuestra audiencia de parte de tu corazón. ¿Qué quisieras decirle a la comunidad educativa en esta oportunidad? Bueno, gracias, Lolo, y a todos un fuerte abrazo virtual en estas circunstancias. Pues solo me queda decirles, y traigo a mi mente un texto de la Biblia. Algunos de ustedes dirán, este tan bíblico que salió, pero es que no puedo dejar de mencionarlo porque es lo que rige mi vida, la palabra de Dios. Y la escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hay que entender que el contexto de este pasaje es que Jesús está hablando de las necesidades que todos como seres humanos tenemos, necesidad de alimento, necesidad de vestido, de vivienda, y de todas esas necesidades básicas. Pero la escritura dice que cuando nosotros buscamos de Dios realmente de corazón, rindiéndonos a Él, no por religiosidad, no por ser parte de un grupo en particular, no, sino buscándolo a Él, entendiendo lo que Él significa y debe significar en nuestra vida, la prioridad que debe ocupar, entonces dice la Biblia, todo será añadido. Y no perdamos esa perspectiva. Muchachos, jóvenes, catedráticos, personal de mantenimiento, etcétera, toda la comunidad de la Mariano Gálvez, tengan presente también que hay dos cosas muy importantes. Seamos personas leales, porque nos hemos formado y creemos que basta con ser fieles. Y esto lo cierro con esta forma. Cuando hablamos de fidelidad es como cuando yo tengo dinero en el banco. Yo tengo, Lolo, dinero en una institución bancaria y me genera beneficios porque me dan sorteos mensuales, me dan ciertos intereses, y no sé, tengo ciertos beneficios. Pero si algo me cae mal es que las de las agencias son feas, no atienden bien y no hay aire acondicionado en las agencias. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad, yo pelo al banco, a esa institución bancaria, y alguien me dice, ¿y por qué no sacas tu dinero si tan mal te cae? Si no te gusta, si no te atienden bien, porque me otorga beneficios. Entonces, yo soy fiel, pero no soy leal. Y si algo es importante, comunidad de Mariano Gálvez, es que no olvidemos que la fidelidad es parte de una lealtad. Y si algo nos hace falta en Guatemala, es guatemaltecos que seamos leales. Somos fieles porque obtenemos beneficios, porque nos conviene. Incluso la vida matrimonial muchas veces hay fidelidad porque de aquí que empiece otra vez, mejor me quedo con esta. Pero no somos leales con nuestras esposas, no somos leales con nuestros amigos, no somos leales con nuestros líderes religiosos, no somos leales con la universidad, porque nos vivimos pelando la universidad, que no hay parqueo, que la plataforma no funciona,
que los escritorios, que esto, que el otro. Y entonces somos fieles porque nos conviene. No, señores, hoy en día Dios nos dice, yo necesito a un pueblo que sea leal. La lealtad es un principio que supera la fidelidad. Y es importante vivir en lealtad. Cuando aprendemos a vivir de manera leal, entonces somos como aquel hombre que Dios llamó a su servicio, llamado Josué. Que aunque ustedes se sepan ese texto que dice, mira, que te mando que te esfuerces, no me centro en eso. Pues es el verso 9. Pero en el verso 6 y 7, el texto bíblico dice, no te olvides de aplicar lo que yo te he enseñado. Y por ende, después vendrá todo lo demás. Así que, señores, aprendamos a ser leales, a creerle a Dios, pero también a creer en nosotros mismos. Es importante valorarnos, entender que ya basta de excusas. Ya no más excusas. Si te está costando algo, reconocerlo y pedir ayuda. Tan simple como eso. Yo no me puedo amarrar un zapato, pero no puedo andar por la vida, por la calle, caminando con los tenis desatados solo por el orgullo de no pedir ayuda. No, pues yo no tengo problema, ¿sabes? Tienes que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Tan simple como eso. Si el zapato a Raúl Pérez se le desata a Lolo, al primero que se le aparece en la calle le digo que me lo amarre. El problema ya no es mío, el problema es de él. Eso es cambiar tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Comunidad de Universidad Mariano Gálvez, gracias por este espacio. Lolito, pastor, capellán, amigo, brother, ministro, etcétera. Gracias, brother, de verdad, bendigo tu vida, bendigo tu ministerio y tu familia. Y gracias por esta oportunidad y este espacio. Amén, muchas gracias, Raulito. Qué manera de terminar esta conferencia, este webinar, este espacio que tenemos el día de hoy. La idea, pues, es bendecir sus vidas. Y después de escuchar a Raúl, es muy importante recordar, ¿y vos? ¿Cuál es tu excusa? Realmente no tenemos ninguna excusa para no seguir adelante y para no esforzarnos. Termino con el versículo que acabamos de leer para una esperanza, para recordar que sí podemos seguir adelante, no solos, sino que hay un Dios atrás nuestro que está siempre buscando nuestro beneficio. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estimada comunidad de Universidad Mariano Gálvez, nuevamente es un gustazo para mí dirigirme a ustedes. Quiero agradecerte, Raúl, nuevamente un abrazo con todo mi cariño y con todo mi respeto, y muchas gracias por tu disposición para apoyarnos en esta ardua tarea de esforzar a los muchachos, de darles ánimo también a los catedráticos y a todos los que trabajamos en la universidad, por estas palabras de ánimo, de esperanza que hoy hemos recibido de parte tuya. Un abrazo para todos los de la comunidad educativa Mariano Gálvez, y recuerden, no estamos solos, pero debemos recordar siempre que no tenemos ninguna excusa para salir adelante. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga.